Caribú, caribú. Excelsa tarde tengan todos ustedes, queridos televidentes. Hoy es jueves y es jueves de Sembradores de Fe. Son las 6 de la tarde en punto e iniciamos con esta gran aventura. Aventura de conocer y lanzarnos en el barco del sínodo. Tal vez ustedes digan, ¿y qué significa? Porque en misa lo he escuchado, porque lo he visto en televisión y lo he visto en varios lugares en donde nuestro señor obispo y pastor diocesano ha hecho mención, así como nuestros queridos sacerdotes. Pues hoy es un programa especial dedicado al sínodo. Es el último jueves del mes de septiembre y hay mucho que aprender, demasiado por conocer. Y me siento muy contenta porque fíjense que hoy nos acompaña nuestro coordinador, un sacerdote joven de este gran equipo de comunicación, y me refiero a un gran amigo y sacerdote alegre, entusiasta y entregado, que es el padre Rubén Antolina, quien saludo con todo el gusto en esta tarde de Jueves de Sembradores. Gracias por compartir con nosotros esta edición más de su programa Sembradores. Yo estoy también muy contento. Ya lo dice Carlita, estamos en modo sinodal, en modo de sínodo. Ojalá que de veras nosotros dejemos que el Espíritu nos cautive y que trabajemos colaborando por tener una mejor iglesia, una mejor diócesis, pero mejor que nada ser mucho, muy buenos cristianos. Pues es la tarea, Carla. Un gusto estar compartiendo con ustedes este programa de Sembradores de Fe. Carla, ¿qué tenemos para este programa? ¿Cuál es el menú para este día? Padre, la tapioca para este día o el menú tan especial en este jueves va de la siguiente manera. Ustedes saben que una parte fundamental de nuestro programa lo constituye la lectura y meditación del Evangelio, la cual el padre Rubén Antolín ha preparado de una manera esmerada y de forma que quedemos con ese gran ejemplo para que el domingo que acudamos a la celebración digamos, ¡ay, eso dijo el padre! Yo me quedé con tal versículo o con aquella parte. Esa es fundamental para nuestro programa. Además, veremos un video del Papa, de nuestro gran pastor de la Iglesia Católica, en el cual aprenderemos un mensaje que él otorgó a los medios de comunicación. No me adelanto más porque quiero que juntos nos subamos a la nave del conocimiento en esta edición de Sembradores de Fe, modo sinodal. También escucharemos esa parte tan importante del sínodo, el por qué. Y como ustedes dirán, hay muchas palabras en las cuales necesitamos irnos al glosario o conocer cada uno de sus significados, pues conoceremos de voz del padre, así como de una servidora, qué significa cada parte del sínodo, cuál es su etimología, cuál es el fin, cuáles son los objetivos y sobre todo, pues empaparnos de esta temática que es muy importante en nuestros días, porque no nada más intervienen nuestros sacerdotes, nuestras religiosas y quien anda en la iglesia, sino todos somos iglesia, así que hay que hacernos parte de este gran movimiento y sobre todo del movimiento de este gran sínodo que va a dejar huella para nuestra iglesia diocesana. No puede faltar la sección de avisos y saludos y la bendición del Padre. Hoy es un menú de tapioca muy completo. Querido televidente, quédate con nosotros y sobre todo, pues prepárate para esta gran aventura de fe. Dando continuidad al menú del día de hoy, tapioca de chocolate, que es muy rico, pues comienzo con la lectura del Evangelio del próximo domingo, del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino, y banqueteaba espléndidamente cada día, y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron, y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje
en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro a su vez males. Por eso se encuentra aquí en el lugar del consuelo, mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió: Te ruego entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: No, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Pues pidámosle a nuestro Padre Dios que abra nuestro oído, que abra nuestro corazón, para que de veras podamos adentrarnos en el misterio de su palabra, Esta parábola que muchas veces hemos escuchado, que muchas veces hemos reflexionado. Esta parábola que debiera de llegar a nosotros como un aguijón, que... Porque la pregunta es esta: ¿cómo es posible que dos personas que conviven a diario, que están tan cerca, estaban en realidad tan lejos? El mendigo tan cerca del rico y el otro nunca se fijaba en él. A veces en nuestras situaciones personales así vivimos, cerca de las personas, vivimos en la misma casa, en la misma familia, y muchas de las veces somos tan indiferentes, a veces estamos tan lejanos. ¿Cuántas veces en nuestra vida, pues por estar ensimismados en nuestras cosas, ensimismados en nuestras riquezas, ensimismados en nuestra propia vida, no dejamos que los demás formen parte de nuestra vida y los vamos desplazando, los vamos desechando? Quizá no era la intención del rico, pero se perdió en su riqueza, se perdió en su mundo, no, su vida no la compartió. El Evangelio no nos habla simplemente de compartir riquezas, de compartir bienes materiales, la vida misma. O sea, un mal de nuestro tiempo es la indiferencia. Somos muy indiferentes, estamos en la misma casa, a veces mamá y papá no se comunican, no se acercan, no se comparten, no viven, no son capaces de dialogar, de vivir la fraternidad, de vivir la comunión. Los hijos a veces, con las nuevas tecnologías, los teléfonos celulares, los videojuegos, pues también vivimos ensimismados pues en estas realidades y no somos capaces de fijarnos pues en los demás. Es la figura del rico que vive ensimismado en su riqueza, es la figura de este rico que no se fija en el pobre Lázaro, que no le tiende una mano, es más, ni siquiera lo mira, ni siquiera se nota como que esa barrera, ¿verdad?, de la indiferencia. Por otro lado, ya lo decíamos, cuántas veces nosotros no nos hemos fijado en los demás, pero también cuántos pobres conviven a diario con nosotros, cuántos pobres están tan cercanos. Pobreza económicamente hablando, pobreza material, pudiéramos decir que hay muchos. ¿Dónde está ese pobre con el que nos cruzamos cada día? Ese indigente, esa persona que de verdad necesita de nosotros y que pocas veces con ellos cruzamos una palabra, o a veces, si está en nuestras posibilidades, simplemente les damos una moneda. Pero es tanto pobre que camina junto con nosotros sufriendo, tanto pobre que va llevando en su corazón y en su vida tantas cargas que nosotros no somos capaces a veces de ayudar, de consolar, de ayudar con la carga, escuchando, amando, abrazando. Hace
unos días visitaba a una señora que nos ve, le mandamos saludos. Ella hablaba de la necesidad de los enfermos, de cómo a veces es necesario un abrazo, de a veces cómo es necesario que nosotros tengamos la atención de ir a practicar la misericordia visitando al que necesita. A veces cuando vivimos una situación de enfermedad, necesitamos cariño, necesitamos atención, necesitamos que el otro nos tienda la mano. ¿Por qué? Porque vivimos esa pobreza en la enfermedad y los otros que estamos bien, que poseemos la riqueza de la salud, que somos como ese rico, que estamos bien, no nos fijamos en los que sufren, pues necesitamos volver la mirada a aquellos. Son las obras de misericordia las que el Señor nos invita a contemplar también en este día. Es el compartir la vida misma, nuestra riqueza que Dios nos ha dado, compartiendo lo que somos, los dones, las gracias, los carismas con los que el Señor nos va enriqueciendo a lo largo de nuestra vida, pues es el llamado, es la invitación. Ojalá que de verdad no seamos sordos a la invitación que el Señor nos hace hoy a través de su palabra. Ojalá que de veras sepamos identificar a todos esos pobres con los que nosotros convivimos. Quizá también nosotros somos pobres y tenemos que curar alguna de esas pobrezas. No nos sintamos que somos los más ricos del mundo. Bueno, somos porque tenemos a Dios, tenemos a nuestra familia, tenemos salud, pero también yo creo que en algún momento nosotros padecemos alguna de esas pobrezas espirituales que necesitamos que el Señor nos sane, que necesitamos que el Señor nos remedie. Hoy en este día, pues pidámosle a nuestro Padre Dios que nos ayude, para que con toda humildad sepamos reconocer nuestras pobrezas, pero también con toda humildad sepamos reconocer y sepamos pues reconocer y compartir que todo lo que tenemos pues nos viene de nuestro Padre Dios, y que si nos viene de Dios como un regalo, pues también como un regalo estamos llamados a compartirlo y a vivirlo. Pues esta ha sido la reflexión de este día. Carla, no sé si tengas alguna palabra, algún comentario para nuestro auditorio. Claro que sí, Padre. Este evangelio ha sido muy rico y nos ha dejado un gran testimonio. Recordemos que civilmente es el mes dedicado al testamento. Hay muchas personas ricas en propiedades, en cuestiones pecuniarias o económicas, que en ocasiones, en lugar de dejar el bienestar para su familia, se generan divisiones al no realizar un testamento, al no declarar su voluntad en un momento oportuno. Que este evangelio nos deje un gran ejemplo claro de qué tenemos que hacer, cómo dividir, cómo fraccionar, y evitemos situaciones de conflicto. Como usted bien lo dijo, Padre, hay personas que dirán, yo soy rico. Pues sí, tal vez somos ricos, pero hay mucho siempre por dar, y todos tenemos muchos aspectos de nuestra vida que sanar, que trabajar, y sobre todo pues que ayudarnos, porque si no mejoramos en esos vacíos que tenemos, pues vamos a ir dañando y a ir perjudicando a quienes más amamos, a nuestros prójimos, que son nuestros próximos. Que este evangelio lo vivamos con intensidad y sobre todo que lo llevemos a la práctica. Continuamos aquí en Sembradores de Fe. Enseguida vamos a un video musical para entender y comprender más esta gran reflexión que ha hecho el padre Rubén Antolín. Quédate con nosotros, estamos aquí en Sembradores de Fe.
otro lugar que no sea tu presencia, Señor. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Sembradores de Fe. Sin duda alguna, la tapioca de chocolate es deliciosa y lo que les hemos presentado en este día ha sido algo pues muy enriquecedor para nuestra vida. El evangelio siempre nos tiene que construir y pues un ejemplo de evangelio vivido, de la alegría del evangelio que se irradia y que todos nosotros como cristianos tenemos que compartir, pues es el Papa Francisco que nos va dando ejemplo de vida y de vida cristiana. Vamos a ver un video en el que el Papa exhorta a todos los periodistas, bueno, a los periodistas que se encuentran con él, en esta audiencia, los invita a vivir como en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, la alegría del Evangelio y a ser portadores de esa misma alegría que siempre el Evangelio nos tiene que hacer vivir, que nos tiene que hacer vibrar y que nos tiene que hacer compartir, porque eso es el Evangelio, testimonio de las primeras comunidades. Eso debe de ser el Evangelio, testimonio para nuestras comunidades. Vamos a ver el siguiente video. El Papa se reunió con periodistas, miembros de la Unión Católica de la Prensa Italiana, que cumple 60 años. Allí dio algunos consejos a los comunicadores. Vi esorto ad essere voce della coscienza di un giornalismo capace di distinguere il bene dal male, le scelte umane da quelle disumane. Perché oggi c'è una mescolanza lì che non si distingue, voi dovete aiutare a questo. Il Papa invitò a los periodistas a tomar conciencia de su papel en la historia. Giornalista che è il cronista della storia, è chiamato a ricostruire la memoria dei fatti, a lavorare per la coesione sociale,
a dire la verità ad ogni costo. Francisco dijo que el periodismo siempre debe ser libre delante a la audiencia. La comunicación ha bisogno di parole vere in mezzo a tante parole vuote. E in questo avete una grande responsabilità. Le vostre parole raccontano il mondo e lo modellano. I vostri racconti possono generare spazi di libertà o di schiavitù, di responsabilità o di dipendenza del potere. El Papa reconoció los desafíos actuales que un periodista tiene para comunicar la verdad en distintos escenarios. Quante volte un giornalista vuol andare su questa strada, ma ha dietro di sé un editoriale che le dice no, questo non si pubblica, questo sì, questo no. E si passa tutta quella verità all'ambicco delle convenienze finanziarie dell'editoriale e finisci comunicando quello che non è vero, che non è bello e che non è buono. En la era digital, Francisco recordó que el trabajo del periodista puede ayudar a desenmascarar las noticias falsas y destructivas. Nell'era del web, il compito del giornalista è identificare le fonti credibili, contestualizzare, interpretarle, gerarchizzarle. Porto spesso questo esempio. Una persona muore assiderata per la strada e non fa notizia. La borsa ribassa di 2 punti e tu e le agenzie ne parlano. Qualcosa non funziona. El Papa llamó a los periodistas a no tener miedo de desafiar poderes y los animó a decir la verdad, a dar voz a las minorías, a contar las buenas noticias y a construir comunidades de pensamiento. ¿Qué te pareció el video? Sin duda alguna muy interesante. Hay muchas ideas que rescatar. Vayamos a la primera. El periodismo es un juego fundamental en el conocimiento y por eso el periodista debe de ser la voz de la conciencia. Esa voz de la conciencia que va más allá de nada más dar una nota, sino la conciencia es quien nos dice qué es bueno y qué es malo. Por eso, el periodista lleva a cabo a través de su voz ese mensaje, ya sea de manera escrita o de manera verbal, se da a conocer ese juego de palabras que hablan de algo que se quiere dar a conocer. El periodista tiene en sus manos hablar de la veracidad, por eso es importante, como lo dice el Papa Francisco, hablar de esa voz de la conciencia, una voz que es certera, que es atinada y que es clara. Otra característica que resalta el Papa Francisco es cómo el periodismo nos ayuda a hacer historia, cómo el periodismo va marcando la historia y va haciendo memoria, la memoria histórica. Nos habla el Papa de esto, cómo a través de nuestras notas, a través de lo que se escribe, a través de lo que se palpa, vamos plasmando el diario vivir de la sociedad. Entonces queda plasmada como una memoria histórica y si nosotros lo hacemos de una manera responsable, claro que esa historia que se va escribiendo, o sea, transcribiendo, pues a través de los periodistas, debe de ser objetiva porque es una historia real, una historia verdadera. Y a su vez, nos damos cuenta del poder de las palabras. Las palabras tienen un contenido, un significado que van más allá. Si te fijas, cuando en ocasiones te dan a conocer una palabra, por muy sencilla o mínima que parezca, se llevan a cabo anclajes. ¿Qué queremos decir con los anclajes? Nos generan algún recuerdo, nos evocan algún momento que nos lleva a la memoria, tal vez a largo o a corto plazo. Por eso, las palabras hoy en día, muchos las utilizan de manera vacía. Vivimos en el poder de las palabras, pero en ocasiones sin contenido, donde no nos llevan a trascender. El periodista debe saber tocar cada uno de los tejidos más sensibles sin perjudicar,
sin dañar y sobre todo sin tergiversar. Una palabra puede ser el detonante para destruir a una persona o con una nota poder cambiar completamente la objetividad y veracidad de alguna noticia. El periodista es el ente objetivo, el que no esté empañado, porque cuando una palabra se utiliza de manera errónea, es como si empañáramos una de las micas de nuestros anteojos o la misma cámara con la que Julio nos está grabando. Por eso, las palabras tienen poder, que el periodista las utilice de la manera más correcta para llevar a cabo el vehículo de la verdad. Bueno, y aparte de este vehículo de la verdad, el Papa nos exhorta o exhorta a los presentes a vivir la responsabilidad porque llevan en su mano el poder de informar y esta información debe hacerse de manera responsable, siempre en la veracidad, siempre en la verdad, siempre en la objetividad. Habla de cómo la información se debe de jerarquizar, cómo esta información debe de ser pues bien investigada. El periodismo, sin duda alguna, siempre nos habla o alude a investigación, sí, pero hoy en día pues vamos cayendo pues en el mal uso del periodismo, se van mal acostumbrando los periodistas, van cayendo en vicios y por eso el Papa nos exhorta y los exhorta pues a ser responsables. Y esta responsabilidad debe de estar encaminada a la verdad. La verdad nos hace libres, dice el Evangelio, y el Papa es evangélico. Ustedes se han fijado que aquí nos acompaña una imagen maravillosa de un santo. Y él nos invitaba a no tener miedo. El periodista es un profesionista valiente, entregado y por ende no debe de tener miedo. Debe de dar voz a las minorías, a quienes en ocasiones son denominados los olvidados, a quien viven los cinturones de pobreza, a quienes atraviesan por una situación delicada y difícil. A cada uno de ellos, a esos sectores o ámbitos tan vulnerables, él les tiene que dar voz. Y a su vez, también el periodista no solamente da a conocer la nota del color del sillón o de mis uñas, es decir, la nota roja, sino también da a conocer buenas noticias, porque el periodista es el vocero de lo que se vive en la sociedad. Y en la sociedad también hay palomitas, también hay buenas calificaciones. Por ello, el periodista debe de ser entregado y no solamente observar la oscuridad, sino ver también las luces en medio de las sombras. Estamos explotados diariamente por mucha información que pocas veces tenemos el deseo de investigar. Nos volvemos flojos para pensar. Es por eso que el Papa exhorta a los periodistas a ir buscando crear más comunidades de pensamiento, más comunidades de pensamiento, que de personas que pregunten, que cuestionen y que no solamente seamos esos borreguitos que asimilemos la información y la consumamos, porque diario nos bombardean de información, recibimos información diferente en la mañana, al mediodía, en la tarde, en las redes sociales vemos una nota, a veces ya ni siquiera nos cuestionamos si estas notas son verdaderas. Entonces necesitamos de veras comunidades de pensamiento crítico, comunidades de pensamiento objetivo. Y es la invitación que nos hace el Papa a todos nosotros los que de pronto tenemos esa afinidad por los medios de comunicación, a todos aquellos que nos apasiona la buena nota, a todos aquellos que nos gusta de veras pues consumir notas de calidad. Y es por este medio que felicitamos a quienes se dedican a ese profesionalismo y diario andan buscando la nota positiva, la nota que nos dé a conocer a la sociedad. Así que continuamos aquí en Sembradores de Fe. Este ha sido Notiglesia, un video más para conocer el Papa, el mundo y nuestro entorno. Pues ya vamos casi a la recta final de nuestro programa, pero vamos casi en los platos fuertes, ¿verdad? Ya el postre comenzamos con la tapioca de chocolate, pero hace algunos días tuvimos la visita de nuestro señor obispo y su equipo diocesano para venirnos a compartir una idea, venirnos a vender una idea. ¿Y cuál era esa idea que nuestro señor obispo se esforzó para que quedara en lo
profundo de nuestra mente, en lo profundo de nuestro corazón, y para que lleváramos a la vida de nuestra iglesia aquí en Fresnillo, pues la idea del sínodo diocesano. Estamos en modo sinodal. Comenzamos los trabajos de este sínodo, bueno, de nuestra iglesia diocesana, que se dirige a su tercer sínodo. Pero vamos a escuchar ahora cómo el obispo nos exhorta, cómo el obispo, a través de un documento que él nos da a la iglesia de Zacatecas, nos invita a ponernos en esto, a subirnos a la carreta del sínodo, al carro. ¿Cuál es el medio en el que usted se transporta? En su camioneta, en su carro, en su bicicleta. Pero vamos a subirnos, pues, para todos formar parte de esta realidad, de esta gran fiesta, de esta alegría que es, son, bueno, que son los trabajos preparativos a nuestro tercer sínodo diocesano. Escuchemos, pues, cómo el obispo, pues, nos exhorta y nos invita a esta gran celebración. No de voz del obispo, sino escucharemos la carta que nuestro señor obispo nos ha dado. Cada uno escuchando a los otros y todos escuchando al Espíritu. A todo el pueblo de Dios que peregrina a la casa del Padre en esta iglesia en particular. En mi carta pastoral, vayan a mi viña a irradiar la alegría del Evangelio del 23 de noviembre del año 2014. Al indicar los temas eje de la ruta a seguir, señalé la necesidad de un sínodo diocesano en el año 2020 para revisar el camino andado y decidir sinodalmente el camino a recorrer los siguientes años. Ha llegado el momento para convocar a todo el pueblo de Dios a celebrar el tercer sínodo diocesano. Esperamos que caminando juntos busquemos hasta encontrar lo que Dios quiere. Este mundo vertiginosamente cambiante necesita, y los fieles cristianos podemos aportar cómo y desde la iglesia. Indudablemente, la celebración del sínodo es obra del Espíritu Santo que guía a la iglesia, un acontecimiento de gracia en tiempos de desafíos y oportunidades, la oportunidad para hacer realidad la espiritual de comunión de todo el pueblo de Dios. Caminar juntos debe ser la única forma plausible de ser la iglesia de Jesucristo. Lo exige la fidelidad a Dios y la caridad pastoral en la misión en el mundo de los discípulos misioneros en la actualidad. Con la gracia de Dios y la guía del Espíritu Santo, nos proponemos asumir los desafíos pastorales que hemos encontrado en la Ruta 2020 y discernir los nuevos, para que escuchando y obedeciendo la voz del Espíritu, nos dispongamos a tomar las decisiones necesarias y oportunas para anunciar, celebrar y testimoniar el Evangelio de Jesucristo en los años por venir. Nueva evangelización, sinodalidad, compasión y pastoralidad serán los modos principales para discernir lo que tenemos que decidir, para que los valores del reino de Dios sean una realidad entre nosotros. La celebración de nuestro sínodo iniciará el 24 de agosto del año 2019 y concluirá el 25 de enero del 2021. Tendrá tres fases interrelacionadas: preparación, realización y proyección. Cada una será coordinada y animada por un equipo eclesial de servicio. Este indicará objetivo, participantes, metodología, dinámica, contenidos, tiempos y subsidios. La coordinación general estará a cargo de la Vicaría de la Pastoral, que nombrará a su vez un coordinador general, un secretario general y un tesorero. La comunicación y el uso adecuado de las nuevas tecnologías serán medios indispensables para que nuestro sínodo sea la escuela de sinodalidad a través de la información y la formación de renovados discípulos en la iglesia del siglo XXI. Invito a todos los fieles, sacerdotes, vida consagrada y laicos a involucrarse en cada una de las fases del sínodo.
Su participación alegre, audaz y comprometida será expresión de una iglesia que quiere cumplir testimonialmente la misión que Jesucristo le ha confiado. Humildad, disponibilidad, apertura, capacidad de escucha, discernimiento, entrega generosa, deben ser actitudes que expresan la conversión personal y pastoral. La renovación pastoral de nuestra iglesia pasa necesariamente por personas que van a mostrar la alegría del Evangelio. Que el tercer sínodo diocesano sea una irrupción de la fuerza del Espíritu Santo que nos impulse decididamente a la anhelada renovación pastoral de esta iglesia particular. Que el tercer sínodo diocesano nos ayude a ser vino nuevo, odres nuevos y fuego nuevo, para que nuestra iglesia sea lo que está llamada a ser, fermento de los valores del reino, luz de las naciones, testimonio vivo de un cielo nuevo y una tierra nueva ante los complejos desafíos culturales que vivimos. Pidamos al Señor Jesús, por intercesión de Nuestra Señora de los Zacatecas y de los mártires de nuestra tierra, que el tercer sínodo sea un acontecimiento eclesial de gracia para anunciar con audacia, celebrar festivamente y testimoniar con alegría y coherencia el Evangelio a las nuevas generaciones. Tengamos confianza en Dios. Atendamos las inspiraciones del Espíritu Santo. Escuchémonos unos a otros y pongámonos en modo sinodal. Zacatecas, Zacatecas, 24 de agosto del 2019, fiesta de San Bartolomé Apóstol. Firma nuestro querido obispo Sigifredo Noriega Barceló. Pues ahí tenemos la invitación que nos hace nuestro señor obispo. Si nos dimos cuenta, tenemos un lema para nuestro sínodo: cada uno escuchando a los otros y todos escuchando al Espíritu. Por eso, tú eres parte fundamental e importante para la realización del sínodo. Estaremos dando periódicamente, al final de la semana de cada mes, pues algunos de los avances que se vayan teniendo en cuanto al sínodo respecta, pues, y vamos viendo cómo que todos tenemos que dejarnos guiar por la acción del Espíritu Santo y todos somos importantes. Por eso, lo que tú digas, cuando llegue el momento de las encuestas, cuando se nos cuestione, cuando se nos convoque, pues es importante que todos trabajemos y que todos colaboremos. Pero Carla, pues, ¿qué nos dice qué es el sínodo o qué razón tiene para nosotros como iglesia esta palabra de sínodo? Pues hay mucho que aprender, así que cuando escuchemos la palabra sínodo, vamos a conocer su etimología y ustedes dirán, ¿y eso cómo se come, cómo se muerde o cómo se chupa? Pues bueno, la palabra sínodo o etimología es su raíz, ¿de dónde viene el origen? La palabra sínodo deriva del griego sínodos, formado a su vez por el prefijo sin, que significa conjunto, y odos, camino, caminar juntos. Indica el camino que recorrer junto los miembros del pueblo de Dios y remite el Señor Jesús que se presenta a sí mismo Él como camino, verdad y vida. Lo encontramos en San Juan capítulo 14 versículo 6, en donde los discípulos lo siguen. En la iglesia y en la lengua griega es utilizado de modo que aplica a los discípulos de Jesús convocados en la asamblea. En sentido más concreto, desde los primeros siglos se designa a la palabra sínodo las asambleas eclesiásticas convocadas en diversos niveles: diocesano, provincial, regional, patriarcal y universal, para discernir la luz de la palabra del Señor. Sínodo es ese camino juntos. Y en esta ocasión, pues según el glosario y de acuerdo a lo que vamos a aprender, pues descubrimos el significado de la palabra sínodo. Que sínodo ya no sea una palabra ajena, sino que comprendamos que significa ese caminar juntos, ese caminar de la iglesia en el que todos realizaremos una gran retroalimentación.
Padre, ¿cuál es la siguiente palabra para que nuestros queridos y consentidos televidentes aprendamos más? Bueno, recordemos pues, sínodo, caminar juntos. Vamos todos juntos hacia un fin. ¿A dónde caminamos? Pues hacia la vida eterna. Eso es la meta, ¿verdad? Pero aquí como iglesia vamos a ir buscando cuáles metas tenemos que conseguir, pero todos juntos. Ese es el sentido del sínodo. Otra palabra que todos tenemos que tener en cuenta y que tenemos que ir llevando a nuestra mente y a nuestro corazón es el sentido del concilio. ¿Qué es un concilio? Es una... Y bueno, la palabra griega sínodos se traduce al latín como sinodus o concilium. Concilium, en el uso profano, indica una asamblea convocada por la autoridad legítima. Si bien las raíces de sínodo y concilio son diferentes, el significado coincide. Más aún, concilio enriquece el significado de sínodo, porque se relaciona con el hebreo kahal, la asamblea convocada por el Señor, y con su traducción griega, eclesía, que en el Nuevo Testamento designa la convocación escatológica del pueblo de Dios en Cristo Jesús. En los documentos del Concilio Vaticano II, las palabras sínodo y concilio se usan como sinónimos para designar la asamblea conciliar. Más recientemente, se ha hecho una distinción entre ambas. Así, en el Código de Derecho Canónico se distingue por una parte entre concilio particular, plenario o provincial y concilio ecuménico, universal. Y por otra parte, entre sínodo de los obispos y un sínodo diocesano. Ahí tenemos pues palabras que se van complementando, palabras que nos van a ser claves para entender pues muchos de los textos o muchas de los trabajos que se nos van a ir dando en este proceso de trabajos que ya hemos comenzado y que van direccionados a nuestro tercer sínodo diocesano. Otra palabra que es muy importante es la sinodalidad. Pero, ¿qué es la sinodalidad, Carla? Conozcamos acerca de esta palabra. La sinodalidad es un sustantivo acuñado recientemente, es decir, es una palabra que se ha trabajado de manera actual, correlacionado con el adjetivo sinodal y derivado los dos de sínodo. Caminar juntos. Se habla de sinodalidad como dimensión constitutiva, es decir, de la iglesia o simplemente de la iglesia sinodal. Aunque el término y el concepto de sinodalidad no aparecen de manera concreta en el Concilio del Vaticano II, su significado se encuentra en el corazón de la obra de renovación promovida por él. En el contexto de la eclesiología del Vaticano II, la sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar. Escúchalo bien, la específica forma de vivir y de obrar. Es decir, el modus vivendi et operandi de la Iglesia del Caminar del Pueblo de Dios que manifiesta y realiza la comunión de, ¿qué dijimos que sínodo? A ustedes les estoy preguntando. Caminar juntos, muy bien, yo sé que están poniendo mucha atención. En el reunirse en la asamblea, en la participación activa y también en la corresponsabilidad de todos sus miembros en la vida y la misión evangelizadora. Sínodo no es lo mismo que sinodalidad. Así que ya aprendimos que esta sinodalidad es la forma específica de vivir y de obrar. Y hay otra palabra que es muy importante y que conoceremos, y que es la comunión. Así que dentro de esta temática y este modo de sínodo, pues vamos a entender, Padre, ¿qué es la comunión? Mucho hemos escuchado que el Papa Francisco siempre nos habla de la iglesia en comunión, que la pastoral debe de ser articulada y en comunión, pero pocas veces entendemos esto de la comunión. Digo pocas veces lo entendemos porque lo podremos entender o la palabra comunión sabemos lo que es, pero en la práctica a veces no vemos que en nuestras comunidades se lleve a cabo pues esta realidad de la comunión. Vamos a ver qué es la comunión, entendido que no es a la hora en que nos formamos para recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Entonces, una iglesia en comunión. Vamos a ver la definición de comunión. La sustancia profunda del misterio y de la misión de la iglesia, pueblo de Dios, que tiene su fuente y cumbre
en el banquete eucarístico. Expresa además la unión con Dios Trinidad y la unión entre las personas humanas que se realiza mediante el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Poner en práctica esta realidad es lo que se llama experimental, espiritualmente, espiritualidad de comunión. Entonces, esta espiritualidad de comunión es lo que nosotros vamos a ir articulando, es lo que tenemos que ir transformando pues en nuestra vida diaria, en este modo de sinodalidad. Entonces, una iglesia comunión, una iglesia unida, una iglesia que trabaja buscando siempre un mismo fin. Pero de la comunión viene la colegialidad y vamos a ir buscando cuál es el sentido y el significado de esta palabra. Carla, ¿qué es la colegialidad? Bañamos a otra palabra dentro de este glosario. Dirán, ay, se me vino a la mente el colegio Fresnillo o cualquiera de nuestros colegios de aquí de nuestro decanato, o igual el colegio Margil o varios de los colegios con los que contamos. Pues bueno, vayamos a qué es el significado de esta palabra. La colegialidad. Si la sinodalidad se refiere a la corresponsabilidad y participación de todo el pueblo de Dios, la colegialidad, en cambio, es la forma en que se manifiesta la sinodalidad a través del ejercicio del ministerio de los obispos en la comunión de la iglesia. Es decir, en el servicio de la iglesia particular confiada al cuidado pastoral de cada uno de ellos y entre las iglesias particulares en el seno de la única y universal iglesia de Cristo, mediante la comunión jerárquica del colegio episcopal con el obispo de Roma. Toda auténtica manifestación de sinodalidad exige por su naturaleza el ejercicio del ministerio colegial de los obispos. Aquí hablamos de jerarquías y hablamos de la importancia de esa comunión de la iglesia, gracias al ejercicio del ministerio de los obispos. Y aprendimos esta colegialidad, en qué sentido se basa y sobre todo, pues cuál es la jerarquización de la misma. Padre, ¿qué más les mencionaremos? ¿O hasta aquí llegamos en el glosario? Si vimos el programa especial de cuando comenzó el sínodo diocesano, ahí veíamos que el obispo es el que convoca, el obispo es el que invita a su diócesis, el obispo es como que la piedra angular en el sentido del caminar del sínodo. Bueno, claro que es Cristo el Señor, pero el obispo como cabeza de la diócesis es el que se encarga de convocar y de invitarnos a todos para ponernos en este modo sinodal. Tuvimos hace unos días, como lo mencionaba anteriormente, la dicha de que el obispo nos visitara y nos viniera a compartir un poquito esto de la experiencia del sínodo. Él hablaba de cómo tenemos que comprar esta idea. Dice, ahorita se habla de mucho de mercadotecnia y de vamos a vender esta idea, vamos a vender esto o aquello. Y él nos decía, compren la idea del sínodo. Compren, compren, compren. Ahí podemos hacer una canción, Julio, de compren, compren, compren. Pásenle al sínodo o vamos a ir buscando cómo podemos nosotros de veras como iglesia aquí en Fresnillo, pues ponernos en ese modo sinodal. Claro que en nuestras parroquias ya nos estamos poniendo en este contexto y nos estamos poniendo en este ambiente sinodal, pero esto es de manera personal, cada uno desde lo profundo de su corazón ya se tiene que ir disponiendo. ¿Qué iglesia soñamos para el 2020? Y no solamente para el 2020, ¿qué iglesia nosotros tenemos que proyectar más o menos hasta el 2030? ¿Quiénes estaremos? Solo Dios lo sabe. ¿O quiénes estarán, verdad? Pero sí necesitamos ver qué necesidades tenemos, porque vemos que los desafíos para la iglesia del tiempo actual pues son numerosos. Entonces tenemos que ir descubriendo pues cómo van avanzando o cómo vamos avanzando en nuestros trabajos hacia el tercer sínodo diocesano. Por eso, para que usted esté en contexto, pues le vamos a ofrecer estas reflexiones los últimos jueves de cada mes. Hablaremos de lo que es el sínodo diocesano, tendremos más para ustedes, más significados, temas, trabajos, pero recordemos que vamos a ir trabajando las reflexiones en lo referente al sínodo, en este ambiente del ver, juzgar y actuar. Pues sin más, pues esperemos
Esperemos en Dios que de veras todos nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, escuchando las necesidades de los demás. Y en síntesis, ¿hoy qué glosario aprendimos dentro de estas palabras? Pues bueno, ¿qué es un sínodo? ¿Qué es un concilio? ¿Qué es la sinodalidad? ¿Qué es la comunión? ¿Y qué es la colegialidad? Esta ha sido una parte fundamental porque hoy nos pusimos en modo sinodal. Espero y te haya quedado claro esta terminología que es parte de la Iglesia y que nosotros como católicos debemos de conocer. Así que continuamos aquí en Sembradores de Fe, aprendiendo, subiéndonos en la barca, modo sinodal. Ya continuamos aquí en Sembradores de Fe, la recta final de nuestro programa. Hemos llegado para concluirlo. Ustedes saben que pues nos encanta estar con ustedes, no obstante, pues el tiempo apremia y estamos pues finalizando Sembradores de Fe, modo sinodal. Y llegamos a la sección muy esperada por muchos de nuestros queridos televidentes, que es la sección de avisos y saludos, en los cuales pues les damos a conocer lo que hay en el decanato, lo que existe en la misma diócesis o en el mundo entero de actividades que se llevan a cabo. Y vamos a comenzar pues con el padre, si tiene algún saludo o aviso que darán respecto, pues para que todos nuestros queridos televidentes estén al pendiente. Bueno, yo nada más quiero hacer un comentario porque pues es muy gratificante cuando te encuentras a las personas, a los que nos sintonizan jueves con jueves y nos dicen, ay, ¿usted es el padre que sale con Carlita? Yo ya me daban ganas de conocerlo, yo pensé que nunca lo iba a conocer. Y es bonito, ¿verdad? Que sí, que nos damos cuenta de que, a ver, pues, que sí nos ven, que sí consumen este programa, que sí les gusta la tapioca de chocolate como nos gusta a nosotros y que de verdad, pues, esto que nosotros hacemos de verdad les nutre y les llegue al corazón. Les decía, hace unos días fui a visitar a una señora a su casa, una señora enferma, la señora Carmelita, le mandamos muchos saludos, que Dios la bendiga. Y ella nos decía cómo de pronto, pues, escucha y ve nuestro programa jueves con jueves, dice, pues a mí me ayuda, a mí me fortalece. Y entonces, bueno, así como ella, a muchas personas, saludos a todas esas personas que de verdad, pues con ojos de fe, con ojos de esperanza, con ojos de apertura, pues siempre están ahí jueves con jueves. Saludos a todas esas personas, de verdad, nuestra oración por ustedes y ojalá que Dios les bendiga y les fortalezca. Saludos, señora Carmelita, de veras. Bueno, a todos nuestros catequistas, a todos nuestros grupos, quiero mandar un especial saludo a todas las asesoras de la infancia y adolescencia misionera, a todos los niños de la IAM que van creciendo, que van fortaleciéndose día con día y que se van enamorando de este proyecto de la infancia y adolescencia misionera, que ayuda a los niños a enamorarse más de Cristo el Señor y que los ayuda pues para ir teniendo herramientas para ir siendo mejores personas. Pues sin duda alguna, pues saludos a todos los sacerdotes también. Perdón. No se preocupe, padre, estamos calentando los lugares para terminar esta parte. Yo le quiero mandar un saludo muy especial a mi abuelita Belén, que ha estado un poquito delicada de salud, que se mejore, que Dios la bendiga, mucho ánimo y va a estar dentro de muy poco tiempo perfectamente, como siempre ella, padre, siempre está al pendiente de Sembradores, en vivo, en la repetición del sábado en la tarde y en el domingo también, así que un saludo muy especial, también a la pequeña Corina, te dije que te iba a mandar tu saludo, pues ahí va tu saludo también, a la familia Valencia Romana hasta Querétaro, a Astrid Robles, ella es una contadora que trabaja para una de las empresas fuertes allá en Querétaro y siempre, desde hace varios años, no se pierde Sembradores de Fe en vivo, aunque está trabajando, se da el espacio para escuchar a Sembradores, pues un saludo muy especial. También tuvimos el programa anterior una invitada muy bonita que es hija de San José y entregada, me refiero a mi tía Juanita, ella está trabajando de nuevo en su taller, como le denominan su fundador, Butiñá, a este gran trabajo de apostolado, está en Guadalajara con toda la gente que usted bien lo menciona, padre, gente que ya no puede moverse, que necesita el apoyo de alguien, que está enfermita. Ella nos platicaba cómo el otro día una persona ahí en la casa donde está le decía, ay, hermana, tengo tantas ganas, ¿sabe de qué tengo ganas? Y que dijo ella, ¿de qué? De un taco de queso.
y que le dijo, ahorita se lo traigo. Y seguí al día siguiente, me veía como unos ojos de tanta alegría, porque ya era su sueño y anhelaba comerse un taco de queso. Y vemos que dirá alguien, ¿eso qué? Pero bueno, hay personas que con un tan mínimo detalle le alegra su existencia y que te bendicen eternamente, y las bendiciones son milagros en los cuales el Señor te pone a gente muy buena que te ayuda. Muchas felicidades y gracias por habernos acompañado en el programa. También a la familia Román Lared, un saludo muy especial. A todos nuestros televidentes, a los niños que van al catecismo, anímense. A los papás que también a sus niños de repente dicen, ay, es domingo, qué hueva. No, mejor hay que ver el fútbol, vámonos al menudo, vámonos a la deportiva. Pues también hay que darnos el espacio para agradecer a Dios, porque si Dios no nos concediera la vida, no sería posible ni el trabajo, ni la escuela, ni el hogar, ni los alimentos que no tenemos, ni el estudiar. Hay que agradecerle a Dios por cada instante, porque hay personas que tal vez hubieran querido estar en este momento y ya no tuvieron la bendición o la dicha de estar. Así que felicidades a cada una de las personas que ven nuestro programa, a todos los que sirven a la iglesia. Yo le quiero agradecer a nuestros sacerdotes tan entregados a esta gran comunión y que nos hacen ser parte de la iglesia. Yo le decía al padre Antolín en días pasados, que fue su cumpleaños, gracias por ser un sacerdote joven, no solamente de edad, sino joven de espíritu y de corazón alegre, porque gracias a él mucha gente, y me incluyo, nos acerca y nos hace ser parte de ese sínodo de la iglesia, en vez de alejar, dividir, fraccionar, secularizar o fragmentar. Él hace que sintamos esa iglesia, ese rostro de Jesús. Gracias, Padre, Dios lo bendiga. Y de verdad a usted, al Padre Ovegario, a tantos padres jóvenes que se desviven por Jesús y se la juegan, es que esta iglesia sigue fuerte, sigue viva, y programas como este llegan hasta su hogar, hasta su espacio. Y a jóvenes también como Julio, que se desvive y que siempre lo reconocemos, porque otra persona diría, ay, no, pues otro que lo haga. Pero no, él dice, yo lo hago porque lo hace parte de. Así que un aplauso y muchas gracias. Elevamos nuestras oraciones por toda la gente que entrega, Padre, y que Dios les multiplique y les bendiga. Gracias a todos, a Emily, a Grupo B15 y a todos los que nos permiten estas transmisiones, porque sin ellos pues no llegaría este medio de comunicación con ese gran mensaje que el Señor nos permite ser unos heraldos, unos instrumentos, y que una servidora se siente dichosa de formar parte de este proyecto, Padre. Bueno, y hablando de gracias, pues gracias también a ti, Carla, gracias también. Yo, hablando del ejemplo que nos daba de la religiosa del taco de queso, yo dije, yo tengo ganas de tapioca de chocolate, yo tengo ganas de churros rellenos. ¿Y qué creen? Gracias a Carla, gracias a su prometido, pues tuvimos la dicha de comer tapioca de chocolate y churros rellenos de chocolate. Carla, Dios te bendiga también por el apostolado, por tu trabajo, porque pues si conocen a Sembradores de Fe, pues conocen a Carla, ¿verdad? Entonces, pues gracias también por la labor que tú también haces día con día. Pues nos disponemos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Gracias por continuar, gracias por estar, gracias por compartir con nosotros esta emisión más de su programa Sembradores de Fe. Y como dicen en África, y ya no le pregunto, Padre, Sursum Corda, Bungua Guabariki, es decir, que Dios los bendiga. Y en el lenguaje de señas mexicano, ustedes saben que yo le hago así, y ustedes de casita me dice así. Una servidora, Carla Garay. El Padre Rubén Antolín González, Dios los bendiga. Y Julio, desde cámaras acá, como siempre, el pendiente. Y nuestro gran santo, Padre, ¿quién es? San Juan Pablo II. Que ruegue por nosotros. Así que recuerda que el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde, tiene una cita. No en un café, ni en el cine, ni en el parque. ¿En dónde, Padre? Sembradores de Fe. A través del mejor canal, el canal de casa, el canal de 15. No le cambie, continúe con la programación. Y el próximo jueves, si Dios nos presta vida, estaremos aquí, en Sembradores de Fe. Hasta la próxima.